No me va a contestar tan fácil, estoy diciendo. No, nada. Soy el hombre más feliz del mundo. Yo soy la mujer más feliz del planeta Tierra. Por tenerte a mi lado. Igual que yo, la verdad. Si tuvieras lo que tengo. Que no puedo estar enojada con eso. Si tuvieras lo que tengo planeado contigo. Es algo demasiado. ¿Cuántos hijos vamos a tener? Demasiado. Por eso, ¿cuántos hijos vamos a tener? Es otra cosa, mamá. Ah. Otra cosa que te quiero decir. ¿Me va a comprar una casa? Tengo el valor. ¿Me va a comprar una casa? ¿Me va a comprar un moto? Es otra cosa, mamá. Es otra cosa que te quiero decir. Que vas a estar así. ¿Me voy a la playa? Sí, podemos ir. Sí, podemos ir. Me siento el hombre más feliz, más feliz de tener a la mujer más hermosa. Gracias. Te amo. Te amo. No te cambiaría por nadie. Yo tampoco me interrumpo.
poquito de azúcar, ¿no? Ay. Se aman, pero ya de veras, porque nosotros lo amamos ya de veras. Sí,
con un amor incondicional. ¿Qué le está pasando? Bueno, a nosotros no aguanto aquí. ¿Y a usted qué le pasa? Solo encaramelado, menos yo. Yo no sé por qué la felicidad a mí me afana. No, tampoco. Pero Juan, ¿y por qué? Anda marcado, usted, yo sí estoy feliz. No, Dianguito, cuchillería para. Discúlpenos, noviazgo, estamos acompañando. Juancito, no me equivoque. Aquí yo y ella estamos acompañados. ¿Cómo la ves? Mire. ¿Sabes de qué se mira, Juan? Hola, oiga, por maldito. Hola, vení oiga. Allá, ayuda a René embelecado que hay. Ahí está lo que le pasa. Déjelo, Juan. Si ya lo dejes, ellos son felices. Van a ser felices. Y entonces, ¿por qué andemos? Yo le voy a decir algo, Juan. Como camarada, es que usted no es feliz ahorita porque no quiere. Mira, carnal, ya usted está en que ponga los dos pies bien puestos. Ya los tengo bien puestos, los dos que me he rascado con los dos. Ah, no, ve que yo lo que le quiero decir, Juanito, piénselo bien. Mire, pues, usted es un chamaco que merece ser feliz también, hombre. Pero yo quisiera hallar una mujer buena, ¿no? Como la que tiene usted. Ay, Juan. Pero tampoco, hombre, no sea así, hombre. Y nosotros aconsejándolo, yo con lo que compórtese, sale. Compórtese, hombre, como ya, como un caballero. Mire, pues, René, todo. Y yo, pues, ¿por qué la felicidad busque, no me abarca? No, es que busquen la felicidad, no espere que le llegue a la boca. Es que, mire, Juan, usted desde un principio es que se... Compórtese, René, ya. Solo me le andaba enraizando cosas malas y ahora están las consecuencias, mi rey. Venga, es que sea... Esta señora importa un muchacho. No, pues no me lo venda, Juan. No me lo venda. Ay, déjeme enojado porque no puede hablar, ser feliz. Mire, pues, y se va a quedar solo. Mire, Juan. No estoy solo porque llevo. Usted no es que sea tan. Ay, el pisto. Esa es su equivocación. Dice que dejó ser feliz a René con la Mariela y tiene enojado para ver juntos aquí. Yo le voy a decir algo, Juan. El dinero nunca es la felicidad completa. Sí, pero mire, hombre, pero yo al final de cuentas, pues, es mi amigo, yo lo felicité. Yo lo felicité, que sean felices. Eso tiene que hacer. Y yo lo felicito a ustedes también, que sean felices. De todos modos, no hay para dónde. Allá voy a parar la peña con Lalo, con Don Ramón, quizás. No le complique la vida, hombre, usted todo también. Todo mucho y no hay con nadie. Mire, más, pues, Juan. No, Ramón, me voy a quedar. Usted se puede hallar una mujer también que lo se la merezca, güey. Ya voy a ver si a Ramona es algo más o menos. Le voy a tirar el plástico a ella. Es que comporta como un hombrecito ya, Juan, ya, deje sus locuras, tantas bayoncadas que usted hace. Comporta como alguien ya que en realidad alguien lo ve y diga, yo quiero mucho para mí, pero si no comporta como se comporta, ¿quién le va a hacer caso? Afectó la separación de no. René, va. Mire, René feliz con la Mariela, ahora usted ya córtese bien, ya formalícese y busque a alguien que lo quiera también para que usted pueda ser feliz y no le ponga cara de amargura, ¿ves? Ya, tranquilícese, mi rey. Póngase en otra actitud, hombre. Mira, que de repente le va a salir un cuero. Un cuerazo, va. Usted sabe, mi rey. Mire yo, con carito, bueno. Pensé pues que este cuerazo pues iba a ser para mí, yo ni no me lo imaginaba, pero igual. Ah, te crees, Eduardo, guarda, va. Pero son cosas que ya solucionamos nosotros. Sí, yo sé con cosas ya del pasado. Quedó atrás, mi rey. ¿Qué han pasado? Ahorita nosotros andamos. Imagínese la única mujer que te lo había valorado. Pero usted la había valorado a ella. Dale, pues. Entonces busca a alguien que lo quiera, no lo valore usted. Bueno, pues, carito. Entonces nos vamos a ir yendo, pues, porque este vámonos huesito, y dejamos Juan este aquí. Reflexiones, Juan, reflexiones. Al rato va a dar cuenta de que los consejos que le hemos dado son buenos consejos. ¿Por qué la felicidad a mí no me alcanza? ¡René! Amigo mío, cuate, hermano, ¿a dónde estás? Ay, voy a parar a la peña de un Lalo, quizá con Ramón. ¡Ramón! ¡Todo mundo! ¡Uy! ¡Claro que sí, bebé! ¡Ramón! ¿Qué le pasó? ¿Y en cuál? ¡Ay, no! ¿En cuál?
Y nosotros como algo ofendiendo, no podía adelantar la sorpresa.